Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. Los representantes legales de la COPI salieron a aclarar la situación, por lo menos desde el punto de vista de ellos, sobre las imputaciones que pesan sobre directivos de ARCOP por contaminación en Huerta Grande. En este caso es para poder informarles y dar opinión sobre un tema que ha aparecido, obviamente, en todos los medios, donde cualquiera da opinión, además de algunos supuestos funcionarios públicos, y decirle de que se suma nuevamente otro desafío, no menor, para la COPI y para las organizaciones que con otras cooperativas hermanas hemos podido construir, como es ARCOP y Cuenca. Y este desafío es una cuestión más judicial, en este caso penal, en función de que de algunos argumentos que nos achacan conductas que no responden de ninguna manera a la responsabilidad histórica que como cooperativa, representante de nuestros usuarios, en definitiva, el pueblo organizado para poder prestarse servicios elementales que el Estado no los brinda ni los ha brindado, como en este caso cloaca y agua, ¿no? Se pretende imputar conductas que supuestamente encuadran en figura penal. Entonces, esto es lo que queremos decirlo claramente. Al agua, a la labor y a la cuestión de sostener la calidad de la prestación de servicios, como históricamente lo ha hecho esta cooperativa, representando y protagonizando, digamos, del interés colectivo, de la economía solidaria y del interés de cada uno de los miembros de estos pueblos. Insisto, tenemos que seguir lidiando con estas actitudes que buscan lastimar, que buscan dañar y en definitiva perjudicar seguramente, como ha sido siempre, para ayudar y sostener intereses económicos que son ajenos a los intereses colectivos que nosotros representamos, tenemos que soportar este tipo de cuestión y, por otro lado, información falsa sobre cómo son o cómo están instaladas, digamos, estas causas penales como la que surge hoy en alguno de los medios más importantes de esta ciudad de Villa Carlos Paz. Yo estoy acá, yo soy Julio César Martínez, soy apoderado de Cuenca, soy abogado de la COPI, y me acompaña, está acá, mi querido compañero y colega, Claudio Oroz. Bueno, yo, como les decía el colega, soy Claudio Oroz, soy especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos. Entre las convenciones que rigen para la Argentina también están las relativas al derecho ambiental. Y realmente nos llama muchísimo la atención esta imputación. A mí me parece esencial, sin cansar a nadie, pero me parece fundamental recordar que en los años 2000 y 2001 toda esta serie de servicios cloacales, etcétera, y particularmente en esta zona, pretendieron ser motivo de licitaciones para que fueran prestadas por empresas privadas, particularmente venidas del extranjero, que con el 1-1 hacían muy buen negocio y le sacaban bastante dinero a los vecinos. A raíz de la destrucción de la economía argentina en aquellos años por el excesivo endeudamiento, por la falta de incentivo del consumo interno, por la dilapidación en bienes de consumo extranjeros, como se repiten ahora, aquellas empresas abandonaron, o en algunos casos ni siquiera se hicieron cargo de los servicios, y las entidades que siempre están, las cooperativas, etcétera, que en aquella época, por exigencia del gobierno provincial, se debieron constituir en sociedades anónimas, pero que no había ninguna duda que eran las entidades cooperativas de la zona, como siempre se hicieron cargo del servicio. Pero desde entonces, desde el 2001 hasta el día de la fecha, el Estado, no ha ayudado ni siquiera a amortizar los elementos que desde esa época nos dejaron. Entonces, nosotros nos vamos a defender, tenemos abundante documentación, muchísimas testimoniales. Nosotros hoy por hoy estamos discutiendo nulidades porque se han producido algunas aberraciones procesales, tales como tomar indagatoria sin abogado defensor, lo cual, qué sé yo, no hace falta ser abogado siquiera para darse cuenta
que esto no puede suceder, hemos pedido la nulidad de ese procedimiento, lo vamos a discutir hasta las últimas instancias, pero más allá de eso también vamos a responder al fondo de la cuestión, porque acá una agencia del Estado, que es el Poder Judicial, en alguna medida está encubriendo la ausencia de otra parte del Estado que desde hace 15 años tiene absolutamente descuidado, particularmente las amortizaciones, de lo que hoy nos reclama a las instituciones que prestan el servicio como pueden, incluso poniendo en peligro su propio patrimonio por esta ausencia absoluta del Estado. Nos vamos a defender y estamos convencidos que además de que figuras tales como la desobediencia a la autoridad que se está dando en cuenta acá son absolutamente inaplicables, como también las leyes relativas a los residuos peligrosos y las omisiones que se nos reclaman, porque si bien hay determinados hechos que se pueden haber producido, hay que explicar los por qué, y esas omisiones no son atribuibles a quienes no las pueden realizar, se ven impedidos de realizar por cuestiones de fuerza mayor que tienen que ver con esa ausencia del Estado. Y seguramente, si es que hay voluntad de investigar a fondo, así como causas anteriores muy parecidas a estas han sido archivadas por la contundencia de la prueba, esperamos que en esta oportunidad, además de ese archivo relativo a nuestros imputados, de una vez por todas se analice la responsabilidad de los funcionarios estatales que son los verdaderos productores de estos desastres. Seguimos cumpliendo. Agua potable para toda la ciudad. 478 familias accederán al servicio de agua potable. Gracias al recupero del rubro obras, llevamos invertidos más de 40 millones de pesos en obras de agua y cloacas. En Villa del Lago ya se ha realizado la apertura del acueducto de vinculación y casi 2.000 vecinos ya cuentan con el suministro de agua potable con una inversión de 3.594.000 pesos. La gente está contenta, yo he charlado con varios vecinos de la zona. Están contentos, ahora lo único que les pedimos es que todos limpien la cisterna y todos limpien los tanques, porque tenían otra agua y ahora cambia el gusto y van a tener otra agua mejor, y es lo que pedía la gente del barrio. Ante todo quiero realmente destacar el trabajo de Pedro, de toda la comisión directiva de la cooperativa San Roque, tanto de esta como de las anteriores, ¿no? Porque el vecino de Villa del Lago históricamente tenía agua corriente y siempre ha reclamado de la cooperativa un mejor servicio, y una cooperativa que con las mejores intenciones y con pocas herramientas trataba de hacer lo que podía, ¿no? Entonces creo que acá una irresponsabilidad de Estado, una ausencia de Estado durante décadas. Y bueno, creo que nosotros ante el trabajo de la gente de obra pública del Departamento Ejecutivo Municipal proyectó una obra realizable con recursos propios en corto plazo que ha cambiado la vida, como decía recién Pedro, de 500 familias de Villa del Lago, y vamos por más porque queda otra etapa que estamos proyectando ya conjuntamente con la cooperativa San Roque, que va a alcanzar a 777 familias. Estamos hablando de esta etapa, son 2.000 personas que tienen agua potable. En la segunda etapa se van a sumar 3.500 estimativamente. Además de la cual se brindará agua a más de 700 familias con una inversión aproximada de 7 millones de pesos. Más de 3.000 vecinos mejoraron su calidad de vida. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Bienfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Mes a mes, la capital nacional de folclore es punto de encuentro con la Peña de Cosquín. Una propuesta que reúne a los amantes del folclore para disfrutar de la presencia de artistas del cancionero popular argentino. La Peña de Cosquín. Todos los meses, en el Centro de Congresos y Convenciones. El folclore en Cosquín está de fiesta todo el año. Three, two.
Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541 156 63 139. Las denuncias vinieron de parte del intendente de Huerta Grande, Matías Montoto. Le consultamos entonces en la conferencia de prensa a la gente de la COPI qué opinaban con respecto a este tema. Tenemos una estructura que, a través de la cual se presta el servicio de cloaca en lo que se denomina la cuenca norte, en donde encontramos dos plantas de tratamiento, una en La Falda y otra en Valle Hermoso, que raya los 50 años de antigüedad. ¿Está claro? Nosotros tenemos conductos, ¿no?, a través de los cuales fluyen los líquidos, los efluentes, con material construido hace 50 años, que tienen un problema no solo de antigüedad, sino de la constitución de la naturaleza con lo que se ha construido esos caños, para hablar de frío a cemento o de algún otro tipo de elementos que están totalmente deteriorados. Por otro lado, ese sistema de cloacas y de efluentes no fue utilizado por el Estado oportunamente por una cantidad de cuestiones que tienen que ver a la responsabilidad del Estado, que nunca asumió un rol protagónico para mejorarle la calidad de vida a la gente. Ustedes fíjense, nosotros estamos en pleno siglo XXI y recién estamos intentando construir cloaca en la ciudad de Córdoba. La provincia tiene una crisis hídrica histórica y no hay políticas que prevean por parte del Estado estas situaciones y mucho menos que las corrijan. Entonces, nosotros tenemos un sistema que tiene en total una veintena de bombas que son específicas, que trabajan en determinadas áreas del sistema de prestación del servicio, que ya colapsan por la antigüedad, ¿no? Entonces, nosotros no podemos prever en qué lugar se va a producir o cuándo se va a producir un corte de luz eléctrica que saque de sistema estas bombas, por más planes de emergencia previsto a los efectos de sostener esas situaciones. La contaminación con las plantas instaladas sin funcionar fue histórica. Entonces, en esas condiciones asumimos la prestación de un servicio por una cuestión de emergencia, porque en ese momento al señor gobernador de la Sota no le cerró la posibilidad del acuerdo, entre comillas, con Aguas de Bilbao, que era la multinacional que buscaban instalar acá, como lo explicó Claudio. Y tuvieron que apelar a quienes estamos cotidiana y diariamente metidos en el barrio, en el fango, resolviendo y atando con alambre, como decía el amigo Copani, cada uno de los problemas que se nos generan, porque no tenemos tarifa y porque además está desentendido en la logística y en los recursos absolutamente el Estado provincial y los Estados municipales. Entonces, por diversas razones, es muy fácil venir a decir, se rompió una bomba, salió de funcionamiento porque hay un corte de luz, entonces vamos a imputar y vamos a hacer una casa de brujas parecida a la que sucedió en Plaza de Mayo hace un par de días atrás, en la marcha por Santiago Maldonado, ¿no?, para buscar responsables y nunca hacerse cargo, como decía Oro recién, ellos como responsables principales de la prestación de un servicio que además por contrato nosotros no tenemos obligación de modificar, renovar o sostener estructuralmente el mismo. Y aunque parezca increíble, vamos a ir a probar nuestra inocencia cuando, en un Estado democrático de derecho penal liberal, es el Estado el que debe probar la culpabilidad de los imputados. Pero acá, lamentablemente, cuando vienen estas etapas autoritarias o cuando se pretenden volver a los negocios privados, sucede que nosotros tenemos que salir a probar nuestra inocencia. ¿Y cómo la vamos a probar? Es enorme el caudal documental donde constantemente decimos que el material que está, particularmente las bombas, no están pudiendo ser amortizados porque el Estado
no está respondiendo a todas y cada una de esas notas que han sido presentadas durante años. Por eso cuando decimos que la agencia judicial que forma parte del Estado está en alguna medida cortando la cuerda por la parte más débil y olvidándose de quiénes son los que deberían estar sentados en el banquillo de los acusados, está demostrando que está actuando como se hace cuando no se trabaja con derecho penal liberal, sino con derecho penal autoritario. Nosotros vamos a exigir que la Constitución rija, vamos a acompañar numerosísimas pruebas, vamos a demostrar la absoluta inocencia de nuestra gente que está imputada, porque lo que se ha producido porque es imprevisible. Y lo que se ha omitido porque el Estado no ha permitido que hagamos lo que debemos hacer. Y entonces vamos a ver si la agencia judicial en esta oportunidad va a tener la valentía y la gallardía de, así como se mete con los débiles, va a sentar a los funcionarios estatales de las más diversas responsabilidades, que son los que tienen que estar sentados ahí, porque como no les salió el negocio con Aguas de Bilbao en el 2001, ahora les viene a imputar a quienes se hicieron cargo de la emergencia, a quienes se hicieron cargo de darle el servicio a los vecinos, cómo se puede en las condiciones que este Estado ausente nos lo plantea. Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. En la tercera parte de esta conferencia de prensa de la gente de la COPI, les preguntamos cómo entendían ellos las responsabilidades políticas y judiciales que había acerca de las denuncias por el tema de la contaminación en el arroyo en Huerta Grande. La responsabilidad principal del fiscal, de cualquier fiscal de instrucción, como funcionario público
y representante del Poder Judicial en un área tan sensible como es la cuestión penal. Porque acá, cuando hablamos de cuestión penal, hablamos lamentablemente de la laceración de sectores marginados de la sociedad por la pobreza y la exclusión laboral, y también de instituciones que tienen que remar, ¿no es cierto?, y tienen que lidiar con la prestación de servicios, como en este caso, que las tiene que hacer el Estado. La responsabilidad principal es el cumplimiento estricto del ritual, del procedimiento penal, que responde a garantías que tienen rango constitucional. Yo no puedo acusar a alguien y producir en consecuencia lo que se llama la indagatoria, que es el momento más importante del proceso penal, cuando una persona se entera de que está acusado y que puede, por esa acusación, puede ser llevada a un juicio oral y público y condenada, de acuerdo a lo que establece el Código Penal, si no reviste ese acto, las garantías y las formalidades, muy importantes porque son constitucionales, el fiscal tiene que garantizar la posibilidad del derecho a defensa y cumplir a rajatabla esa cuestión. La soberbia, la celeridad política que le exigen determinadas circunstancias como esta sobre las que estamos trabajando, lleva a veces a los funcionarios, por no decir otra cosa, a generar actos sin la presencia, como acá decía el Claudio recién, por ejemplo, en la indagatoria, sin la presencia del abogado defensor. Estos muchachos, nuestros compañeros que hoy están imputados, fueron requeridos, fueron anoticiados de que se los acusaba, se les leyeron todo y cada uno de los derechos, se los invitó a declarar, ¿me están escuchando ustedes? Sí. Se les advirtió que van a mantener la libertad bajo determinadas condiciones, tal como dice el Código de Procedimiento, se los llamó a declarar, se abstuvieron de declarar, hasta tanto tuvieron su abogado. Este acontecimiento procesal que consta en acta en el expediente este que estamos hoy, sobre el cual estamos hablando, es gravísimo, sin duda. Y así se lo hicimos saber al fiscal. Entonces hay supuestos periodistas que se desvelan por ver cómo generan información falsa atrás de algún tipo de objetivo, de interés, sin duda económico, porque ninguno se mueve si no es en función de esta parte, salen con noticias como la de hoy, por ejemplo, o salen como noticias de lo que sucedió ayer, con nombres falsos. Podemos ser más específicos, porque si no queda asociada toda la prensa. ¿Qué medio? ¿Qué periodista? Estoy hablando del diario de Carlos Paz, que no sé de dónde saca la información y ni cómo la publica y de qué manera. Y que hoy, por ejemplo, no sé, ¿está acá el diario de Carlos Paz? Sí. Ah, ¿quién? Vos sos el diario de Carlos Paz. Donde se publica de una manera y la realidad es otra. Porque si yo me voy a informar qué sucedió procesalmente, me tengo que informar de qué manera sucede procesalmente las cosas y cómo se dan de alguna manera. Entonces, esta cosa la quiero decir, la dejo ahí. La cuestión política, yo le vuelvo a insistir, porque Matías Mototo hace esta denuncia. ¿Hay mala fe o hay desconocimiento? Porque todo arranca con una denuncia de la intendencia. A criterio de ustedes. ¿Verdad? Hay mala fe porque se da en el marco de un proceso de acuerdo y de negociación del cual surge una hoja de ruta y algunas cuestiones protocolares a los efectos de resolver el problema. El plan de emergencia. Exactamente. Pero el plan de emergencia fue unos días después de la denuncia. El plan de... O sea, nosotros le hicimos una nota a Montoto. Claro, pero el plan de emergencia es la consecuencia de un proceso de negociación y de participación, ¿no?, hasta donde pudimos lograr de la Secretaría de Ambiente, así como por parte del ERCEP. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.